¿Cómo estás? Seas una vez más bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Yo soy Carlos Aguirre, director de esta institución, y pues bueno, déjame decirte que el día de hoy tenemos una grata sorpresa para ti. Hoy vamos a hablar acerca de la construcción de la paz desde un municipio muy especial que es Chalco, en el Estado de México. Y pues bueno, en esta ocasión me acompañan pues tres grandes celebridades, tres grandes personajes que el día de hoy quiero compartirte. Pues bueno, en primer lugar nos acompaña don Ricardo Fernández Candia, presidente nacional de la Alianza de Maestros. Don Ricardo. Hola, muy buenas tardes. Bien, también a su vez pues nos acompaña también el maestro Víctor Manuel Medina Zenón, director escolar del CIAJA, José Vasconcelos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Y la maestra, claro, el toque femenino para esta reunión, la maestra María Isabel Ramírez Ocampo, docente del CIAJA. Hola, buenas tardes. Pues bueno, muy bien. Antes de iniciar nuestro programa, pues quiero agradecer una vez más a el licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todas las facilidades que nos brinda para la realización de cada uno de nuestros programas. También agradecer, pues por qué no, y de una manera muy especial a nuestros amigos de DGEST TV, que sin su ayuda y sin su apoyo, bueno, estas transmisiones no serían posibles. A cada uno de ellos nuestro agradecimiento. Y ya sabes nuestro eslogan, DGEST TV, te ve aprendiendo. Y bueno, y sin más, vamos dando inicio en este sentido y preguntarle al maestro Víctor Manuel, ¿qué es el CIAJA? El CIAJA es un centro de educación para adultos mayores de 15 años. La edad no tenemos límite, es hasta que la gente quiera estudiar. Y aguante estudiando. Claro. Muy bien. Ok, y pues bueno, a la maestra, el toque femenino, sin duda, a ver, las mujeres, ¿cómo participan en el CIAJA? Bueno, su participación es muy, vamos, todas asisten. Tenemos alrededor de unas 15, 20 mujeres las que acuden a este centro. Les damos lo que es educación primaria, preescolar y secundaria. Muy bien, entonces abarcan, digamos que prácticamente todo el sector básico en ese contexto. Y pues bueno, don Ricardo, ¿cómo ve la actividad del CIAJA? No, pues a mí me parece envidiable, ya lo he expresado, es cuando uno ve estos esfuerzos de buscar que quien que no ha tenido oportunidad tenga la oportunidad de formarse, de prepararse, de alguna manera que se le ha negado por X o Z esta situación, me parece que es extraordinario ese trabajo, ¿no? Claro, y sin duda. Pues bueno, desafortunadamente tenemos datos, encuestas en donde muchas veces la violencia puede ser un factor para que la gente deje de estudiar, ¿no? En el CIAJA, maestro, ¿cómo ven el tema de la violencia? Pues bastante difícil en la zona oriente, pero nos preocupamos mucho por ello. De hecho, el CIAJA hace constantemente cursos, invita a la gente de la comunidad, tanto estudiantil como fuera de la misma, para que asista al plantel, a talleres, actualizaciones. La idea es capturar la mayor parte de la gente y pueda cambiar ese tipo de hábito que tiene.
Y en este caso, la violencia contra la mujer, maestra. La violencia contra la mujer aquí es muy notoria, incluso nosotros tenemos alumnas que acuden con este problema, ¿no? Que no pueden asistir porque sus esposos no les dan permiso, porque les dicen que ya están grandes, les dicen que eso no es para ellas, que su obligación es estar en la casa como tal, ¿no? A quehaceres del hogar, y no les permiten que se preparen. La idea de aquí, de nosotros, el CEAJA, es que las personas sepan que tienen otra oportunidad, ¿no? Que no, nunca es tarde para prepararse, y que el CEAJA les brinda ese apoyo, esa educación, ¿no? Perfecto. No, y además, en la Alianza de Maestros también tienen una visión acerca del problema de la violencia. Claro, o sea, prácticamente la fundación de los 30 años que casi estamos cumpliendo, uno de los temas que de alguna manera nos preocupaba era que el maestro estuviera preparado, formado, porque tiene una vocación, una labor que desarrollar, que es la transformación de los educandos y de la sociedad o de la comunidad. Entonces, me parece que ese es el trabajo que estamos desarrollando, y por eso digo que es envidiable el trabajo que desarrollan ustedes, porque el día de hoy la violencia, no nada más en Chalco, como comentaba, insisto, yo creo que es general el problema, se da en el centro, en el oriente, en el poniente y en el norte, o sea, no estamos exentos. Pero hay comunidades en donde quizás se ha descuidado el tema cultural, de estar fomentando valores, etcétera, y entonces pues se recrudece. Y entonces es donde entra prácticamente el trabajo de los maestros, de la parte escolarizada, de la formal, de la informal, de la no escolarizada, que tienen de alguna manera esa labor que desarrollar. Claro, qué importante es esto que dice don Ricardo, sobre todo cuando estamos en este momento en la importancia de redignificar al maestro, ¿no? Redignificarlo en su liderazgo, en su papel como educador, como transformador, como formador. ¿Qué dicen ahí en este caso? Bueno, mire, nosotros en la zona escolar nos preocupamos mucho por esa situación. El maestro constantemente está en actualizaciones, en cursos. En los consejos técnicos que elaboramos cada mes, hay mucha preparación para los docentes. Nos preocupa mucho nuestra labor educativa, de tal manera es que sí nos preparamos bastante con todos los temas, tanto de violencia como de derechos humanos, para que a su vez sea transmitido hacia los alumnos y los alumnos tengan un amplio criterio todavía más aún, y asistan, para que no dejen de no asistir al plantel, sino que asistan con más entusiasmo, ya que hay cosas nuevas que innovamos. Perfecto. Y aparte, impulsar el liderazgo de las mujeres en el plano docente. Bueno, tratamos de hacer un ejemplo, no el de que, vamos, que ellos se den cuenta que nunca es tarde para poder estudiar, que siempre busquen otra salida, que no, vamos, no es fácil, porque no es fácil tomar una decisión de, después de tantos años no estudiar y decir, hoy quiero estudiar, claro. Y que aparte pues se tiene que enfrentar ante la sociedad, y la más crítica pues es su familia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos vienen y dicen, bueno, ¿cómo es que vas a ir a la escuela? Ya estás grande, dedícate a otra cosa, y no les dan esa oportunidad. Entonces nosotros siempre tratamos de decirles, no sigue mi ejemplo, pero fíjate, ¿no? Yo tengo otra calidad de vida, tengo otras oportunidades, las puedes tener tú. Pero siempre hay un esfuerzo, hay una dedicación y una responsabilidad. Así es, sin duda. Y don Ricardo, qué importante es que el maestro se vuelva un formador de estas nuevas generaciones, y sobre todo reimpulsar a estas generaciones ya de 50, 60, hasta 80 años, ¿no? Sí, son fenómenos que socialmente se han ido presentando hoy con mayor frecuencia, ¿no? Tanto el desarrollo de las tecnologías de información, como la cultura laboral que hoy se presenta, en donde exige a padres de familia, a jóvenes que se inserten en el mundo laboral, hace que el tema educativo a veces pase a segundo plano, y me parece que es ahí donde el maestro, el profesor, puede redignificarse, puede adquirir otra vez
esa vocación que a veces se va perdiendo porque pues, enfrentar estos retos no es nada sencillo. Entonces, me parece que es la labor que ustedes hacen, es el esfuerzo que el maestro también junto con el educando tiene que venir desarrollando. Hoy hay retos, hay desafíos y nos parece, y esa es la labor de la Alianza de Maestros, que es a través del profesor, a través del maestro, que no nada más se dedica a dar instrucciones, sino a formar y a transformar la vida de muchas de las gentes que ustedes tienen. Claro, yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, sin duda todo esto implica impulsar una cultura en favor de la paz. ¿Qué necesitamos para impulsar esta cultura, sobre todo en un municipio con este tipo de problemas, con este tipo de características? Principalmente los valores hacia la gente. Eso es lo que intentamos primeramente y después poner un ejemplo como maestros que somos, decía el profesor acertadamente, tenemos que ser transformadores de la gente para que nos sigan, nos vinculemos ese lazo de alumno-maestro y que esto siga fomentándose cada día mejor. Que quitamos, erradiquemos poco a poco esa violencia que existe en nuestras calles, que hoy es tan trágicamente todos los días vemos, erradicar un poco, pero eso depende de nosotros. Claro. Con ese vínculo de alumno maestro y padre familia. Muy bien. Sí, trabajar con mucha comunicación, en todos los aspectos, tanto padres de familia, alumnos, la sociedad, maestros. Digo, a veces no podemos dejar la responsabilidad a una sola persona, a un solo grupo. La idea es aquí trabajar en equipo, el gobierno, todas las instancias, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros pues podamos dar fruto, ¿no? Entonces, a lo mejor yo trabajo, pero va a haber otra gente que va a estar con los brazos cruzados y creo que no se vale. La educación no solo depende del maestro, depende de toda la sociedad. Entonces, son los valores los que también hay que ir construyendo y hay que irlos bien cimentando. Esa es la parte. Para mí, yo creo que la comunicación es la parte indispensable aquí. Punto importante para una cultura en favor de la paz. No, bueno, yo insisto en que esta formación no se quede en cuatro paredes dentro del aula. O sea, tiene que trascender el aula, tiene que trascender a los padres de familia, como ustedes bien lo subrayan, tiene que trascender a la comunidad, porque pues es muy sencillo que valores o antivalores o a valores de la comunidad se inserten en las escuelas, cuando lo que buscamos es que de las escuelas irradie y se transforme a toda la sociedad. O sea, al final del día, quienes estudian, los maestros, le debemos a la sociedad o nos debemos a la sociedad, y en ese sentido es parte de la labor que tenemos que estar haciendo todos los días, ¿no? Así es. Yo quisiera, en función de este diálogo, de esta comunicación que hemos tenido, de esta conversación, hacerles una pregunta a los tres. ¿La educación puede erradicar la violencia? Sí, definitivamente sí la erradica, siempre y cuando sea bien encausada. A veces la comunicación, como comentaban hace rato, era muy asertivo. Si no existe esa comunicación, pues no vamos a vincular a nadie. Pero sí es muy importante la educación. Yo creo que la educación nos va a cambiar nuestro mundo, nuestro entorno social. Ok. Bueno, yo pienso que la educación tiene que ver con una actitud positiva. Si yo, mi actitud es todo el tiempo ser negativo, pues aunque yo ponga infinidad de cosas, ¿no? Entonces yo creo que aquí igual volvemos a lo mismo, la comunicación y una actitud puede ser de una educación al 100%. Muy bien. Bien, pues ya lo mencionan ellos, yo creo que la comunicación, pero también la formación del magisterio. Sin duda. O sea, sin duda cabe, si queremos transformar, uno, tenemos que transformarnos nosotros, ser ejemplos, ser congruentes, ser creíbles, ser auténticos, porque al final del día los chicos o de 15 o de 60 años están mirándonos a nosotros los comportamientos. Ahí ese es el gran reto que tiene el profesorado y de alguna manera lo que tenemos que estar siempre pendientes en estar reflejando eso, porque no es difícil cultivar y es difícil generar una cultura. Sí, sin duda. Y pues bueno, yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes una última intervención en la cual nos brinden un mensaje para ir concluyendo nuestro programa.
Pues primeramente invitar a toda la gente a que acuda a los CEAJAS y precisamente al CEAJA José Vasconcelos. Okay. Tenemos las puertas abiertas para toda la gente y ojalá y de veras que hagamos de este México un México bonito, un cambio. Decía es cierto el maestro, nosotros como profesores tenemos ese vínculo con la sociedad para poderla cambiar. Tenemos que cambiar ya esos paradigmas de que el maestro era malo. El maestro es muy bueno y lo debemos demostrar con hechos. Muy bien. Bueno, que cerca de tu casa siempre hay una escuela que te espera. Nunca es tarde, nunca no tengo la edad. La edad existe, el tiempo existe y el lugar también existe. Siempre yo puedo decir mi CEAJA, que es José Vasconcelos, los espera con los brazos abiertos. Muy bien. Bien, yo creo que el trabajo y la labor que tienen ustedes, yo agradezco y reconozco la labor que hace la DGEST en ese sentido de comunicar, de buscar exactamente que la sociabilizar el tema que está haciendo el CEAJA. Pero yo creo que los ninis no deben de existir, el que no trabaja, el que no estudia. Ese es parte del reto que tenemos, claro, qué bueno que hay otros apoyos, pero creo que la responsabilidad es de la comunidad buscando que ya no existan los ninis. Así es. Y pues bueno, sin duda hemos estado en este programa viendo cómo construimos la paz, pero también aquí hay un mensaje muy importante. Esta labor que realiza el CEAJA, esta labor que también bien apuntalaba don Ricardo de, a través de la Alianza de Maestros, nos dicen algo. Tenemos que caminar en unidad, tenemos que caminar con esperanza y los maestros somos un fuerte conductor de ser este transmisor de esperanza. Necesitamos que, independientemente de que puedas tener 15 años, 20 años, 30, los años que tengas, creas que a través de la educación tu vida se transforma y así es. Y en la medida en que cada mexicano se transforme, hacemos de este México un lugar sin duda mejor para vivir, para esta generación y las que vienen. Y yo quisiera agradecer una vez más a don Ricardo Fernández Candia, presidente nacional de la Alianza de Maestros, por haber estado en este programa. A don Víctor Manuel Medina, director escolar del CEAJA José Vasconcelos. Gracias, profesor. Y a la maestra María Isabel Ramírez, docente de esta institución también. Gracias. Y bueno, y agradecer una vez más al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todas las facilidades que nos dan para la realización de este programa. Agradecer al equipo de DGEST TV por el apoyo, por cada uno de sus consejos, por ponernos en esta línea y estar en contacto contigo. Y a ti agradecerte una vez más que nos hayas brindado tu tiempo, tu atención y sobre todo que compartas con nosotros esta visión de esperanza. Muchas gracias y hasta la próxima.